La edición del 2005, me llaman de Cultura, Claudia Castro recién asumida, allá fines de noviembre, invitándome que había gente que quería hacer el carnaval. Yo contento, me fui a Cultura, pero después volví muy triste. Fui contento porque digo, bueno, va a ser un carnaval mejor armado, con el respaldo de la municipalidad, pero me di cuenta que no fue así. Porque eran, yo lo digo, tres maracanaces que habían venido a Olavarría con esta propuesta. Creo que era amigo de Carlitos Fernández, no sé si también uno de ellos era amigo de Lunghi, para hacer el carnaval de mi provincia, que lo iban a hacer, lo hicieron, mejor dicho, en la diagonal del parque. Todo venía bien hasta que yo les pregunto a uno de ellos cómo lo iban a hacer. Claro. En ese entonces él me dijo que iban a cobrar 5 pesos la entrada y 2 pesos la silla. Yo a esta persona le digo, pero ustedes van a privar de ir al carnaval a los verdaderos dueños, que es la gente de los barrios, que para muchos el carnaval son sus vacaciones. Y no hay que pensar en una entrada. Familias enteras. El rápido me dice, flaquito, Flor de Murga la vamos a contratar. Y yo es como que la saco de la galera y le digo, mirá, olvídate del contrato. Flor de Murga se pone a disposición de ustedes, todas las noches que ustedes hagan el carnaval. Flor de Murga se va a bancar el transporte y el refrigerio que consumimos cada vez que vamos a una fiesta. Pero ustedes tienen que hacer el carnaval con entrada libre y gratuita para que vaya todo el mundo. Obviamente, venían por el negocio, no aceptaron. Me vine a pata, rezongando de la Dirección de Cultura, le cuento a Carmen, mi compañera, no, pero no lo van a hacer. Pero no estaba todo dado para que lo hicieran. Avanzaban, avanzaban, hasta que aparecen los primeros afiches en el mes de enero, donde no figuraba Flor de Murga. Entonces la gente se preguntaba, ¿cómo Flor de Murga, el grupo más antiguo de Tandil, cómo no va a estar a beneficio de la Cruz Roja? Y fue acá, en este espacio que ustedes están tomando imágenes, que están haciendo la nota, nos juntamos con los chicos de Flor de Murga y decidimos hacer un carnaval como nosotros queríamos. De esta reunión, mi compañera Carmen, que es también la letrista de Flor de Murga, hizo una nota, un resumen, un comunicado de prensa, lo lleva a todos los medios y ahí fijamos punto de reunión, el andén. Y ahí se sube un montón de gente. Un montón para nosotros. En realidad era un puñado de Claro. gente. Pero bueno, y ahí hicimos el carnaval. Y nosotros le pusimos el carnaval de Y Mitandil. ahí siguió la historia. Y ahí siguió la historia. El nombre, ya que pasó por el nombre, nosotros le íbamos a poner el carnaval de los tandilenses con María del Carmen, ¿no? Y Raúl Guevara dice, si aquel es de mi provincia, el de nosotros que sea el de Mitandil. Y así fue. Esperamos que termine el carnaval de la Diagonal y a fin de semana después hicimos la primera edición del carnaval de Mitandil, que tiene partes muy emocionantes. No solamente uno recibió el apoyo de este puñado de gente, sino de instituciones como ser el Club Ferro. Ya cuando estaba todo decidido que se iba a hacer el carnaval ahí, ese fin de semana, vienen y preguntan cuánto hay que pagar para trabajar con las cantinas. Le dije, no tienen que pagar nada. Ustedes, dentro de la posibilidad de sus ventas, nos entregan sándwiches después que termine el carnaval, un choripán, una salchicha, lo que ustedes puedan. Y yo le decía a la gente que nos acompañaba en la organización, la ganancia que va a tener el Club Ferro en este carnaval va a volver al pueblo, porque ellos eran de su comisión, van a comprar pelota, van a comprar botines, o sea que es un ida y vuelta. El Mechita Verón es un muchacho que nunca le sobró nada, al contrario, cuántas cosas le han faltado en su vida. Es el que vende con un cajón chupetines, todas esas cosas. Él estando ahí porque también quería vender, mete las dos manitos en el cajón, dardo para los chicos del Corso de Flores, emocionante, emocionante. Bueno, llevamos adelante ese carnaval.
Y al finalizar, como quedamos, hicimos la reunión evaluativa otra vez en el andén. Un entusiasmo. Vamos a hacer la farándula, quería. Vamos a hacer la fiesta de Tandil. Yo les agradecí inmensamente, pero les digo, podemos hacer muchas cosas cuando hay voluntad, cuando hay el camino que está bien claro, pero no hay que olvidarse del carnaval. Este año zafamos, pero tenemos que buscar un padrino para que nos facilite los materiales Claro. para los vestuarios. Le digo, ¿qué les parece si para la próxima edición no nos juntamos el 5 de agosto? Así fue. El 5 de agosto nos juntamos y ahí otra vez salió el tema, ¿cómo vamos a hacer la segunda edición? Miren, nosotros lo que mejor tenemos que hacer es mirar para adelante. No mirar que la municipalidad apoyo el otro carnaval. Nosotros vamos a empezar golpeando la casa del pueblo, que es la municipalidad. Y segundo, que nos digan, si no nos dan ningún auspicio, buscaremos otro padrino. Pero vamos a la municipalidad y ojalá se involucre, yo les decía. Esta es la enseñanza que me dejó Cacho Testa, aquel que fue para mí el mejor director de cultura. Cuando la municipalidad se involucra, las cosas siempre van a salir mejor. Así fue. Pedimos una reunión con Claudia Castro y Miguel Lunghi. Bueno, él no estuvo en la reunión, pero estuvo Claudia Castro. Le hablamos del carnaval. Ella, por supuesto, sabía de qué íbamos, pero entonces le salimos pidiendo un auspicio. Y ahí le ocurre algo al carnaval que para mí fue lo mejor. No solamente nos dan un auspicio, sino que se suben con nosotros la municipalidad.